Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenida, Ati. Hoy al aire libre, ¿cómo estás? Estás muy cómodo, ¿no? Con el balón de baloncesto. Forma parte de mí porque hoy estamos en el Consejo Superior de Deportes y tenemos un programón especial con cuatro invitadas súper, súper top. De hecho, el año pasado ya estuvimos aquí con dos de ellas, con Aitana Cuevas y con Vega Jimeno, pero hoy se unirán otras dos, que serán Gracia y también tendremos a Natalia Rodríguez, así que te lo vas a pasar muy bien. Sí. Incluso a lo mejor te pongo a prueba y todo. Pues, fíjate. Pues no vaticino cosas buenas, pero bueno, vamos a ver si ya se lo pasan también bien. Bueno, chicas, pues bienvenidas, aunque realmente estamos siendo bienvenidos nosotros en el campo de entrenamiento del CSD. Hoy vamos a hacer un montón de cosas súper difíciles, súper complicadas, pero antes os quiero preguntar, ¿cómo lleváis esa preparación de la Copa del Mundo? Pues bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, mola mucho juntarnos tantas, ¿no? Somos 12 y eso se agradece mucho a la hora de entrenar y bueno, trabajando muchas cosas. Y de hecho ya os conocéis más que de sobra, ya lleváis varios años entrenando juntas, al menos la mayoría. Contadnos un poco qué objetivos tenéis ahora con esta selección, con nuevas incorporaciones. Cuéntame un poco tú. Venga, Grace. Pues hacer una dinámica diferente con diferentes combinaciones y poder alternar un poco quizá en los torneos, ganar puntos en el ranking y que cuantas más chicas estemos involucradas, mejor. Total. Ahora, full focus, Copa del Mundo, pero en unos cuantos meses llegan los Juegos Olímpicos de París 2024, donde está más que asentada la disciplina del 3x3. ¿Qué significaría para este equipo poder estar en esos Juegos Olímpicos? Hombre, es el sueño de cualquier deportista terminar jugando unos Juegos Olímpicos. Entonces, pues para eso se está preparando, es el objetivo, además es el año clave para estar dentro de ese preolímpico de esas Olimpiadas directas. Así que... A por ello. A muerte. Y ahora, ya que tengo aquí a Vega y a Gracia, centrándonos un poco más en el baloncesto de clubes, ¿no? Este año, ¿qué ha pasado con Zaragoza? Habéis ganado una Copa de la Reina, creo que no se ha dicho aquí todavía. No lo suficiente. ¿Qué tal ha sido esta temporada con ese objetivo cumplido? La verdad que ha sido, yo creo, para todos una sorpresa, entre comillas, pero muy merecida. Cuéntanos un poco qué tal esta temporada. Pues estupenda. La verdad que hemos hecho un grupo muy, muy majo. El día a día era estupendo, hemos currado mucho. Y veníamos haciendo al final los partidos a pocos puntos y era algo que llevamos a nuestro terreno y ahí al final conseguimos la victoria y la copa, dejando a una avenida en cuatro puntos en una final, en un último cuarto de una final a 9 minutos y medio, entonces, que fue ilusionante. Un título inesperado. Y un título aparte es súper compartido porque todas nos hemos sentido involucradas en obtenerlo y sabe pues el triple. Esa ha sido la clave. Total, yo creo que eso lo hemos comentado durante toda la temporada, que Zaragoza se veía el bloque, ¿no? El equipo, el cómo ibais todas a lo mismo. Así que enhorabuena, eso es lo primero. Ahora están muy serias, pero llevan 10 minutos fuera de cámara. Nos habéis dicho que ahora nos hiciéramos serias. Oye, Natalia, eres una de las jugadoras más jóvenes de toda la concentración. Tenemos en Liga Femenina Endesa también a tope. ¿Cómo estás viviendo el estar al lado de gente tan experimentada que supongo que te están enseñando muchas cosas? ¿Cómo es todo esto? No, la verdad que desde el año pasado que con la Sub-23 nos unimos con las mayores, es un lujo poder estar eso, con las campeonatas de Europa y con todas las compañeras, porque eso, aprendes un montón, te explican, es como que te metes mucho más en dinámica más rápido y es un placer, la verdad. Y bueno, para cerrar esta parte más así de entrevista, más seria, Aitana, este año ha sido tu primer año sin estar en una rutina 5x5. Cuéntanos si echas algo de menos. Segundo, eso digo yo. Segundo. Cuéntanos si echas de menos algo. O sea, si volverías a ver una rutina 5x5 o para nada. O sea, porque yo sé para la nada, respuesta. Para cuéntanos. No. Estoy súper feliz solo jugando 3x3, organizándome yo con Carlos de prepa, con Huertas de entrenador y con los chavales que me ayudan. Y teniendo los fines de semana libres. Curro mucho de lunes a viernes, pero los sábados y los domingos son míos. Exacto, muy bien, me gusta esta rutina, me la voy a copiar. Y ahora sí, vamos a ir a los triples de la verdad. Vamos a explicar en qué consiste los triples de la verdad. Ya lo hemos hecho esto aquí alguna vez. Es bastante fácil, va a tirar una de ellas. Si mete, no tendrá que responder a la pregunta, pero si falla, tendrá que responder a una pregunta que el resto de compañeras le harán. Eso es. Tiene que ser un poco sesante, un poco de picante. No hagas eso, que ya son bastante... No, sí. No sé si ¿quién empieza? Aitana.
Perfecto. No tiene ni idea de 5x5, no sigue la liga ni nada. Entonces le vamos a preguntar qué dos equipos han descendido y que nos diga los tres primeros equipos. Vale, 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 vale. Vale. ¡Ay, sí, lo tenemos! Como Anchi tiene el fin de semana libre, a mí me consta, y que nos sigues mogollón al 5x5, en plan la liga, Endesa, que me digas qué dos equipos descienden y los tres primeros. Pero si fallas. Si fallas. Tira, o si quieres, tira. Puedes meter y evitar si la metes, pregunta, no contestas. ¡Aitana! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ha pisado! ¡Ha pisado! Era buenísimo. Buenísimo. Pero, bueno, dilo, off the records. Claro, off the records. Lo puedes decir para hacerte... Off the records. Hacerte la chula. Los tres primeros. Y los dos descendidos. Los dos primeros. ¿Pero de playoff? ¿De liga regular o de playoff? No, ¿cómo ha acabado la clasificación? Al final ha descendido el Leganés. Bien. Campeón de liga, Valencia. Muy bien. De liga regular y de la muy liga bien. De... Muy bien. Bueno, vale, siguiente. ¿Quién es la siguiente? ¿Quién tira? Venga, Grace. A ver, a dedo, Grace. Se nota quién manda aquí. Sí, sí. Venga, a ver, hay que pensar. Bueno, a ver. Venga, aquí para acá. Preguntas a Grace. Que tú la conoces. No tires, no cae. A ver, yo qué sé. Aún no anuncio oficialmente dónde va a jugar. ¿Se le puede decir dónde vas a jugar el año que viene? Vale, 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 vale. Ubicación, ubicación, por lo menos. Ubicación, no te sueles. Vale, vale, vale. Vale. Grace. Gracias. Lo tenemos. Como nos consta que todavía no se ha anunciado dónde vas a jugar el año que viene, oficialmente, la pregunta es, ¿dónde vas a jugar el año que viene? Zona, por lo menos zona. Sí, exacto, dinos zona, puede ser, pues zona. Norte, este, ¿vale? Sur, lo que sea. Localización. Localización. Ubicación hecha a tiempo real. Manda la ubicación de Uber. Ojo. Pon la ubicación en comentarios. ¡No, no, 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 no! Madrid, zona norte, Madrid para arriba. Vale. Vale, vale, vale. Hay varias posibilidades. Vale, venga, vale. Bien, bien. ¿Te autotoca? ¿Cómo nos ha gustado eso, ¿Te toca? ¿Te autotoca? Que hemos estado tan nerviosa, me toca, me toca. ¿Te toca? Me toca, venga. Vale, venga. Vení, vení. No vale venganza ni cosas raras que no estoy viendo. Voy a practicar. No, no. Tenéis que pusearla un poco. ¡Uy, dentro! Marta, ven. Eso ya vale, ¿no? Corre, corre. ¿Cómo que Marta ven? No, no, no. Oye, no, 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 Marta, fuera. Marta, no vale. Calientes. Oye, va. Sois unas brujas. Me estáis cayendo fatal todos ahora mismo. Mejor, vale. Vale, vale, vale. Ya está, No, no. Vale. Bueno, vale. Es buenísimo. Vamos a ver, esta vista que tenemos se va a romper, ¿eh? Dísela, dísela. Dísela. ¡No se atreve! ¡No se atreve! ¿Eso qué? Te la digo yo. Tengo que ir contigo. Aitana, vamos a dejar de ser amigas, ¿eh? A ver, dísela, dice. Claro, es buenísima, pero primero tiene que tirar, ¿no? No, no, primero dices. Te estás poniendo nerviosa, me estás poniendo nerviosa a mí. No, no, no. Es fácil. Tienes que elegir. ¿Sandra o Marta? ¡Uy! Vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ya tiene que responder! ¡Sí! ¡Aitana! ¡Y se queda ahí! Marta, vete. Vale. Se va a poner nerviosa, ¿eh? La va a meter. Vete, te ha dicho. La va a meter. Todas sabemos que puede pasar eso. Es que la va a meter. ¡Vaya! ¡Dios! ¡El tiro de mi vida! ¡Este es el tiro de mi vida! ¡No! Iba a decir tú. ¡Ah, no! Porque a Sandra la tienes en la habitación. ¡Sandra, te he dicho! Vale, la última. Os juro que me he puesto nerviosa. Sí, sí, ha sido buenísimo. Lo juro. Viene Marta y le dice, no, vete mejor. Eres una bruja. Nadie, que le preguntamos a Natalia. ¿Qué es la peque? Venga. Es la peque. Venga, Natalia. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué es peque? Hemos hecho algunas, nos hemos putado un poco. ¿Con qué equipo le molaría ir o algo así? No sé, algo. Venga, sí, que eligiera. Que elija de aquí, tres con las que jugaría. Un torneo, que sea. No, sí, pero. ¿Nos va a decir a los tres? Es verdad. Ya, es que igual. No, pero creo, hombre. No puede decir. No se va a llevar a tres. Está escuchando, se está acercando bajo. No puede elegir tres. O que diga de la liga. ¿Qué jugadora no está aquí? ¿Qué crees que debería de estar? Vale. ¿Y en el lugar de quién la meterías? ¡A la! ¡Buenísima! No, eso no vale. ¡Venga, dime! ¡Vamos! La autoinmolución. ¿Cómo? Las. Vale, para acá. Venga, a ver. Vale. Venga, tira. Es que la va a meter encima, tío. ¡Ah, Dios! ¡Vamos!
Está bueno, bien, fácil. Saco a Alba y meto a Aina. Dice, muy fácil. Esto no vale, tío. Esto no vale. Esto es muy trampa. Bien, muy bien, contestando. Qué fácil, por favor. Me encanta la guirnalda. Vale, Marta. Oye, a ti, tú de repente quieres el chupacámara. No, 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 no. Sí, ahora sí, sí. Venga, vete a tirar. Ahora vete ahí, ahora vete ahí. Ahora espérate que vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se llaman tus padres? Es que ya tuvimos un problema porque no nos acordamos ninguna de los ninguna. Que diga. ¿Cómo se llama de los padres? Eso, joder. ¿Cómo se llama? De los padres de Alba, los míos y los de Sandra. Venga, hostia, vale, venga, vale. Perfecto. Como nos queremos como familia. Voy aquí. Tienes que decirme los nombres de los padres de Alba, los míos y los de Sandra. Perfecto. ¿Alba Prieto? Sí. Perfecto. Pero si metes. Si fallas, si fallas. ¿Sabes? Tienes que tirar. Marta, tira. La pierna. Fuera, 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 fuera. ¡Vamos! Vale, la cara Chucky. La cara Chucky está pensando. Está pensando, está pensando. Tienes el micro. Los de Vega, Loles y Ángel Jiménez. Muy bien. Dice el apellido para que quede claro. Muy bien. Es importante que muchas veces se le llama Jiménez. Sí, es verdad. Muy bien. Perfecto. Vale. Los de Sandra, Emma y Miguel. No. Inma. Inma, bien, muy bien, vale, vale, vale. La que nos lió la otra día, ¿eh? ¿Tú sabes los de Alba? No. Check. Tú sí, ¿no? ¿Te sabes los de Alba? Tiburón y tiburón. ¡Ah! ¡Tiburón y tiburón, ha dicho! Rosana y José. Que sí, tiburón oficial. Vale, y no nos sirve. Rosana. Vale, pues ya está. Ay. Ahora sí vamos a pasar a The Challenge. Bueno, pues estamos en The Challenge, tenemos aquí una mesa y 5 conos y una camiseta muy especial. ¿Por qué es especial, Ati? Porque cada vez que una de nuestras competidoras meta un triple, la va a poder mover hacia su lado. Si la otra mete otro, lo echa hacia atrás. La idea es que llegue a una de las dos esquinas y en ese momento ganará aquella que haya metido más triples más rápidos. ¿Estáis preparadas? Sí. Tiros rápidos, tenéis buenas reboteadoras, ¿eh? Las mejores. Vamos. No, pero es que, no sé, es que tú sabes 3, por dónde van esos tiros, que van con aguas, ¿yo? 1, ya. Acércate de la camiseta. Bien. Vale. Pero habéis metido las dos, ¿no? Ostras. Bien, bien. Bien, Atiga. Madre mía, qué buena. Bien, Aiti. Aiti. Bien, vale. Vuelve. ¡Uy, va! Madre mía. Agresión. Agresión. 2000 años más tarde. Ostras. Oye, de verdad. Esto es cardio. Quien rompe paga, ¿eh? El viento. Vale. El viento, calculen. Cuidado. Y se coge. ¡Me estoy cansando! ¡Por ahí meter! ¡No la sacáis rey! ¡Vale! ¡No puede ser, tío, de verdad! Estas seguidas. ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Ojo, se adelanta! ¡Se adelanta, Aitana! ¡Si la mete Aitana, ya! ¡No, falta uno! ¡Ya! ¡Falta uno! ¡No, dos! ¡Ah, ya está, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Momento! ¡Qué duro ha sido eso! Pero vamos a ver. Pero escucha. Habéis estado fenomenal. Está igualado, ¿eh? Muy bien. ¿No hemos fallado tantas? No, no. Vale, os quiero ver correr, ¿eh? Venga. Vamos en 3, 2, 1, ya. ¡Salí! ¡Muévelo! Perdón, que se me olvida. ¡Ay, Paca, corre! Oye, lo siento, si García no va rápido. ¡Ya! ¡Muévelo, muévelo! ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es lo que tienes y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Ha leído y al lado, está claro. ¿Qué he necesitado? ¿Tres tiros? Sí, muy bueno, fácil. Gran final. Hay un momento que no ha dicho 3, 2, 1. No, vale, aún. No vale, no. Que no ha dicho 3, 2, 1. Cuenta como metido y la peto ahora, ¿eh? La peto ahora. A molestación. Claro, bandera. Vega contra Aitana. 3, 2, 1, ya. Aitana, ¿pero por qué lo mueves? No vale, está en el centro, ¿eh? ¡Ah! Vale, ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡Madre mía, no me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Natalia! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡Ay, Paca! ¡Madre mía, que va a ser Aitana! ¡Aitana, por favor! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Dale, Aiti! ¿Cómo estás? ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Aitana, no la muevas! ¿Quién está remontada? ¡Corre, una remontada! ¡Una más! ¡No me lo creo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, rápido! ¡Oh! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, Nat! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡No le paséis! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Lo ha movido!
ahora sí. Hombre, me lo ha movido. Polémica, Me lo ha movido. Es una tramposa, me lo ha movido. Lo hubiera ganado. Sí, señor. Hubiese ganado si hubiese contado la primera. No, no, estaba a punto de ganarte tres veces, por lo menos. Mal. Bueno, hay que tirar tranquila todo el rato. Qué bueno, tío. Vega, absoluta campeona. Absoluta tampoco, Perdona, Aitana, absoluta tramposa, que me lo ha quitado tres veces. Ha habido. Tres veces no, una, la última. Referí, ha habido. Campeona. Ha habido cosas. Me han anulado un triple. Estoy sudando. Esto se va a comentar luego. Esto va a tener ya va a generar polémica. Pero bueno, nos falta solo una pregunta, que es la pregunta Finetwork. Ah, vale. Sí, sí, claro. Bueno, chicas, es una pregunta muy seria, ¿vale? Así que necesito que estéis muy concentradas. La pregunta Finetwork es la siguiente. Si pudierais añadir a vuestra agenda telefónica cualquier número de teléfono para tomar un café, echar unos tiros, que os pillen los rebotes, hacer polémicas, lo que queráis, ¿a quién añadiría? De polémicas. Una entre todas. O una persona entre todas. Venga, ¿vale? Pues. Están riendo tanto, es que esta porque, gente... vamos, o sea, esto es algo de Aitana, muy suyo, muy personal, ¿vale? A ver. Pero ¿lo tenéis ya? ¿Lo tenéis ya? Bueno, va a ser ya, pero puedes decirlo porque ya, a lo mejor ya no sería posible, pero es su sueño. ¿Vale? Y entonces el nuestro. Como consecuencia. Dilo tú, no me hago, sí, no te haces responsable. No me hago responsable. Ay, yo querría tener el teléfono y ir a un concierto de Rocío Jurado. Hostia, es que es espectacular esta tía. Cada día me sorprende muy inesperado, ¿verdad? Cada día me sorprende más, de verdad. Pues así estamos todos los días. Perfecto, o sea, yo quiero venir más veces aquí. Puede ser el que más nos hemos reído de los últimos 50 años, ¿eh? Está muy guapo, está muy guapo. Quiero venir más. Bueno, pues muchísimas gracias, estaremos siguiéndoos, veremos a ver a dónde vas, veremos, bueno, sigues, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Seguir en la vida, que fin no es libre, poco fin ahora libre, mismo. Fin libre. Yo sigo caminando. Fin del libre es viendo Liga Femenina Endesa. Eso, tiene que ver qué pasa. Está una copa de la reina. Me he comido todos los partidos. Hombre, sí, estuve contigo. Todos y cada uno. ¿Algo? Es verdad, fue un apoyo. Fuiste un apoyo. Sí, sí, sí. Muy importante. La verdad que sí, estuvo, bueno, fue increíble. Sí. Muchísimas gracias, estaremos siguiéndoos. Dadle mucha caña en esta concentración, que estaremos ahí de verdad apoyando. Y nada, que consigáis todos vuestros objetivos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Siempre mola mucho. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!